Sí, terminó. ¿Querés que te cierre para abrir vos? Claro, porque... Bueno, aguantá. Entonces, cierro acá. ¿Y lo vi este año? Sí, este año lo vi. Y esto lo tiro, amigo. Porque son videos míos. Este año lo vi. ¿Hay algo más para que Rubén no diga que le estamos tocando la computadora? No, por eso, lo que use yo te lo tiro todo. Son estas tres paint. Lo que use yo te lo tiro. Y es dos paint. Y listo. No quedó nada que yo haya usado. Absolutamente nada. Nadie puede decir. Ahora, vos cuando me dijiste que Mariana estudió con Insaurralde me mataste porque eran amigos, viste, qué sé yo, y después me decís amigo de Santucho, nada que ver. De la familia Santucho ya es amiga. Ella hace 7 años que colabora en los festivales de cine con los derechos humanos. Bueno, eso es una cosa, porque Insaurralde y Santucho no tienen nada que ver, ¿no? Ricardo, yo no estoy hablando de que ella sea amiga. Ella fue el secundario con Insaurralde. ¿Sí? De hecho, ella es amiga de Santucho, ¿sí? ¿Pero de cuál Santucho? El único que está vivo, el viejo, que es su hija la que está llevando adelante la casa de la provincia de... Igual de cine, sí. De Humal. Gabriel, ¿qué pasó acá? M.A. Es una negrita muy linda, por cierto. Supongo que debe ser mucho más que eso. ¿Eh? Supongo que debe ser mucho más que eso, mi amigo. Para mí es una piba. Lo tuvo todo. Muy inteligente, eso sí. Muy. Mirá, el que lo tuvo todo fue Máximo Kirch. Bueno, ese es otro. Pero sí, entiendo lo que te refieres. Yo la veo a la piba, ella es una pendeja, tendrá nuestra edad, porque Mariana es mayor que nosotros. En democracia y abolido la cuestión de ciertas chotadas que se hicieron en los 90, en realidad sí, todos lo tienen todo. Salvo los que no tenemos nada. Por eso menos se justifica que nos choreen, porque me choreen.